¿Qué tal mi gente? Bueno, la verdad que está saliendo muchísima información de la reina Leticia a raíz de esa supuesta infidelidad de Jaime, de, con Jaime del Burgo al rey Felipe VI. Y, y como decía, están saliendo muchísimas cosas a la luz de su pasado. Yo sé que por el pasado no hay que juzgar a nadie, o al menos yo creo que a nadie le gustaría por errores del pasado o por cosas que, que hayamos hecho, eh, que se nos juzgue permanentemente en el presente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, algunas de las informaciones que van saliendo son bastante, bastante duras. Estamos hablando, bueno, yo creo que el titular ya, ya lo dice todo, ¿no? Leticia fue detenida por consumo y posesión de drogas cuando tenía 23 años. Juan Carlos eh, investigó a Leticia para que no le salpicase nada. Fijar hasta qué punto están saliendo informaciones, eh, no sé, sinceramente están saliendo tantas cosas que no, no sé qué cosas creerme, primeramente porque... Ostras, no sé, me, cu me cuesta creer una persona que ha tenido sus estudios, que ha tenido una, eh, una educación normal y corriente, que habla tan bien y tal, públicamente. Eh, no sé, que haya tenido posesión de, de drogas con, con 23 años, por muy joven que fuera, ¿no? Porque no todo el mundo, por ser joven, eh, ha metido la pata hasta al fondo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice en Blau, porque, insisto, creo que se van a meter en un pequeño lío, están sacando demasiada información. Eh, íntima y privada, que sí que es verdad que pueden ser injuri injurias a la corona, ¿no? Están, no sé, estaban queriendo quitar también esa ley, no, no sé exactamente al final si lo van a hacer, si no. Pero bueno, Leticia ha terminado el año con mal pie, eh, justo el año en que había hecho un duro ejercicio para mejorar su imagen de cara a la ciudadanía. allí estuvimos viendo muchas de esas imágenes, ¿no? Imágenes muy bonitas, el tema de sonsoles cómo ella se agachaba, cuál plebeya fuera. Y dejaba a Sonsole en una posición más alta, esperando una cola para que le firmase. Eh, se olvidó de que había cámaras y empezó a abrazarla, a mimarla, a hablar con ella. Eh, bueno, en, en algunos mercadillos, comprando cosas con, con total naturalidad. Es decir, que había ganado muchos puntos, ¿no? Digámoslo así. Y al final ha acabado por el tema de Jaime del Burgo, ha acabado totalmente pisoteada su imagen eh, por, por el tema de la, esa supuesta infidelidad, incluso. Eh, metida en la hermana de por medio con Ortiz, en fin, que no se lleva bien con ella ahora, como es lógico eh, que no se lo perdona, no han pasado la Navidad juntas, solamente con Paloma Rocasolano, los cuatro todo aburrido en fin, Juan Carlos nunca se fió de Leticia, sabía que una plebeya solo podría traer problemas a la corona bueno, con, e con esta frase no estoy de acuerdo porque independientemente de que uno sea de sangre azul nunca, no es más perfecto, de hecho el propio Juan Carlos no es precisamente Alguien en quien podamos con, mirarnos, ¿no? Eh, en fin, no, no creo yo que, que precisamente él eh, pueda decir que, que una plebeya, cuando él no es plebeyo en teoría, es rey. Y bueno, las cosas que ha hecho muy bonitas no son, digámoslo así. Bueno, por este motivo obligó a Felipe a romper la relación, pero él se negó, investigó a la eh, ahora reina como hizo con todas las parejas de su hijo anteriormente. Y se aseguró que nada pudiese enturbiar la imagen de la monarquía. Había muchos episodios que tapar. La asturiana fue muy sincera con el entonces príncipe y le habló de sus dos supuestos abortos, pero no de todos los episodios oscuros de los que, habían, de los que hablan muchas personas cercanas. Bueno, mucho se ha dicho acerca de la actual soberana en biografías no autorizada. Jamás se ha accedido a brindar una entrevista a ningún medio o periodista, por lo que ninguna información puede considerarse verídica. ¿Vale? Esto lo quiero dejar claro y lo está dejando claro también este medio digital, ¿no? Eh, todo está saliendo mmm, de terceras personas y en ningún caso eh, está confirmada ninguna de las noticias que estamos dando. Simplemente son rumores, habladuría, especulaciones, filtraciones. ¿Algunas que tendrán cierta parte de verdad? Pues suponemos que sí. Algunas tendrán cierta malicia. Imaginamos que también. Al final ya sabéis cómo, cómo es la información, ¿no? Eh, y ahora de repente es la más mala del mundo y todo lo tiene en contra, pues me imagino que algunas cosas serán verdad y otras no. Yo simplemente me hago eco de las informaciones, intento eh, sacar la mejor información y que vosotros lo valoréis en comentarios. Vale, bueno, se ha comentado en numerosas ocasiones sobre su juventud, una etapa en la que se vio una actitud más liberal. El primero en romper el silencio fue su propio primo, con quien no guarda la, mínima, la más mínima relación en su obra titulada «Dios, princesa, David Roca Solano» aborda este tema». Leticia fue detenida por posesión de hachís. Otro libro que causó gran controversia fue Leticia Ortiz, una republicana en la corte de Juan Carlos, escrito por el periodista catalán Isidre Cunil. Como veis también, no sé por qué siempre hay algunos escritores que están intentando pisotear su imagen eh, y, y, y no sé cómo este libro se llegó a publicar y no hubo ningún problema, al menos que yo sepa. Entre los diversos escándalos que revela. Destaca el momento en que supuestamente tuvo un aborto en México a principios del 96 en el Hospital Médico Sur del Distrito Federal. En esa época cursaba un máster en periodismo en tierras aztecas, basándose el periodista en un informe eh, supuestamente proveniente del Centro Nacional de Información, es decir, del CNI. Después de este incidente, la periodista se trasladó a Nueva York. Sin embargo, el secreto que generó mayor eh, atención fue la acusación que la reina consumió sustancias estupefacientes durante su etapa estudiantil, como por ejemplo esta imagen de la época, el libro detalla que durante su periodo en el instituto inició una relación con el profesor Alonso Guerrero Pérez y fue detenida por posesión de hachís. El mismo eh, describe a doña Leticia como una mujer controvertida y polémica, ante la opinión pública en general, que despierta entre sus futuros súbditos sentimientos y pasiones contradictorias que van del amor al odio, en la admiración a la envidia, del rechazo a la sumisión mediática. Fijaros hasta qué punto, como decía, ¿no? eh, sacan ya no solo imagen antigua de, de, de la reina Leticia, ¿no? que, que bueno me imagino que esta, estas eh, imágenes pues, las la, la sacarán de alguna manera, me imagino, porque ella redes sociales no ha llegado a tener nunca, que yo sepa, eh, de alguna manera pues la habrán conseguido de algún funcionario, y esto es muy grave, de algún funcionario que habrá eh, extraído información de ella, que, que ya sea eh, de, de, subidas al instituto esas fotografías, um, no sé, de por aquí, de por allí, pero me imagino que todas estas fotografías, es que no tienen sentido, están saliendo fotografías. De una época, insisto, en la cual ella mmm, ni tenía redes sociales ni la subía a, a ningún sitio, con lo cual no entiendo de dónde las están sacando. Entonces entiendo que algún funcionario está arriesgando su puesto de trabajo en, en sacar informaciones. Bueno, básicamente lo que estábamos hablando de Sálvame el año anterior, ¿no? De, digamos, la operación de Lu, la operación rebautizada como Luna, ¿no? De, de extraer archivos, información, de. de de asuntos policiales, de asuntos incluso médicos. Estamos hablando aquí también de asuntos médicos, que en teoría eso ni era famosa ni nada. ¿Cómo se tiene toda esa información? La verdad que estoy flipando con todo lo que me estáis mandando. No doy abasto con la información. Intento eleg elegir varios vídeos al día, lo más interesante, pero es increíble la cantidad de información que me estáis mandando en relación a todo esto. Bueno, posesión de hachís, pues no sé hasta, hasta qué punto esto puede ser cierto, como bien dice el medio digital. Eh, yo simplemente insisto, me hago eco de las informaciones que van saliendo. Y nada, me gustaría saber eso sí, vuestra opinión. Tenéis información sobre esto, pues lo podéis mandar aquí a redes sociales, tanto a Instagram como a X, que subimos todos los enlaces de todos los vídeos. Y nada, mi gente, os leo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.